Hola amiguitos, exprésate. Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy vamos a iniciar con la sección de Noticultura hablando del acoso escolar. Presten mucha atención. Hola, hola amiguitos de Noticultura. Estamos con la patrullera Maribel Galeano. Maribel, ¿qué es el acoso escolar? Hola amiguitos de Exprésate, ¿cómo están? Hoy queremos tocar un tema sobre el acoso escolar. ¿Qué es el acoso escolar? Es cuando un compañero entre alumnos dentro de la institución se empiezan a decir palabras o contextos directos e indirectos con el fin de ocasionarle daño a otro niño, ¿sí? Ejemplo, los apodos, ¿sí? Ejemplo, jugar muy brusco dentro de la institución, ¿sí? El acoso escolar se ve solo dentro y fuera de las instituciones educativas, ¿sí? Por eso se llama acoso escolar, porque son los mismos estudiantes que hacen estas ciertas palabras que utilizan con el fin de denigrar, de tratar mal a un compañerito, hacerlo sentir que no vale nada, ponerlo a llorar y todas estas cuestiones. Maribel, ¿y si de pronto por confianza o por cariño le digo otro sobrenombre a mi amiguito, es acoso escolar? Bueno, hay que mirar algo, un contexto, porque es que, por ejemplo, si usted de cariño le dice a su amiguito un apodo bonito, digámoslo así, que él no se sienta incómodo, se puede tomar pues como la cuestión entre confianza que hay ustedes, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta, cuando uno nace y lo bautizan, a uno le ponen un nombre, ¿cierto? ¿Cuál es su nombre? Joan David Cosío Gómez. Y yo me llamo Maribel Lorena, ¿cierto? A nosotros nos bautizan y nos dan nombres, y a todos los que nos bautizan nos dan un nombre, que debemos de llamarnos siempre por el nombre, ¿cierto? Respetándonos entre cada uno. Pero hay apodos que los amiguitos se sienten muy incómodos, se ponen a llorar, se van y se aíslan y se quedan por allá sentados en una esquinita, y pues ellos se van a sentir incómodos, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo lentes, entonces a mí me pueden decir cuatro lentes, cuatro ojos, es lo que le dicen a uno, ¿cierto? Pero pues yo a mi edad, así como usted, a mi edad no me va a afectar, pero así a la edad de ustedes, a mí sí me va a afectar, ¿cierto? Porque soy una niña que estoy empezando a crecer y pues me va a afectar eso. Hay que tener en cuenta de que hay ocasiones que el acoso escolar es más grave. Por ejemplo, cuando hay amenazas, ¿sí? Ah, que a la salida nos vemos, cuando hay golpes, que le dejan su moretón, que lo golpean y le sale sangre, le dejan su ojo morado, lo arañan. Ahí sí se toma ya como un acoso escolar, ¿listo? Por ejemplo, cuando le quitan su desayuno, que las mamitas le empacan el desayuno y se lo quitan, se lo dañan, le rasgan los cuadernos, eso es acoso escolar, ¿listo? ¿De pronto usted ha sido víctima de acoso escolar? No, señora, la verdad no. Listo, excelente. Y debemos de respetar, ¿quién? A los demás, ¿cierto que sí? Porque eso viene desde casa, que a nosotros nos enseñan los papás, los papitos, nos enseñan a nosotros que debemos de respetar a los demás. Y nosotros los niños, ustedes los niños, deben de devolver eso respetando a los demás. Listo. Maribel, ¿a quién acudimos en caso de acoso escolar? Bueno, es muy importante que el acoso escolar, cuando sean víctimas, busquen un docente, busquen un profesor y le diga: profesor, está pasando esta situación con un compañerito, o sea, lo que le haya hecho. No se pueden quedar callados, niños, no se pueden quedar calladitos, tienen que informar todo lo que les pasa dentro y fuera de la institución, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá entran las directivas a tomar acciones referentes contra esos niños que están siendo acosadores dentro del colegio, ¿sí? Hay unas rutas que se maneja, todas las instituciones manejamos esas rutas, y queremos cero niños de violencia escolar dentro y fuera de la institución.
Queremos niños respetuosos, que se proyecten, pero cero violencia, ¿sí? Entonces, o si no, sencillo, van hasta la estación de policía y me dicen, patrullera, mire, en mi colegio está pasando una situación de acoso escolar, ¿sí? Y ya nosotros hacemos las acciones pertinentes. Muchas gracias, patrullera, por esa información tan valiosa. Y recuerden, seguir las recomendaciones. ¡Chao! Y ya saben, amiguitos, que ese tipo de situaciones no puede pasar en los colegios. Ahora los invito a que nos acompañen a ver Teleo. Hola, amiguitos de Exprésate. Hoy les voy a leer el cuento Qué valiente eres. En la orilla del estanque se encontraron el ratón, el caracol, la rana y el gorrión. El ratón llegó porque no sabía dónde ir. El caracol fue porque vio al ratón. La rana se les unió de un saltón. Y el gorrión se acercó para ver qué es lo que hacían todos allí. Ya que nos hemos encontrado, podríamos hacer algo juntos, dijo el ratón. Sí, sí, pero ¿qué hacemos?, preguntó el gorrión. Los demás sacudieron la cabeza pensando qué podemos hacer. Y finalmente la rana propuso, vamos a hacer una competencia, a ver quién de los cuatro es el más valiente. ¡Qué buena idea! Todos aplaudieron la idea de la rana. Uno con sus patas, el otro con sus alas y el tercero con sus antenas. El ratón dijo, iré buscando hasta la otra orilla y regresaré sin salir a la superficie. Croca, esto no tiene nada que ver con ser valiente, dijo la rana, decepcionada. Esto lo hago yo por diversión. Pero yo no soy una rana, dijo el ratón, medio ofendido. Para un ratón es una verdadera locura, vale. Vale, está bien, dijo el gorrión en tono pacificador. A ver, inténtalo. El ratón se preparó, respiró muy, muy hondo, saltó al agua y desapareció. Fue hasta el otro extremo del estanque y volvió. Finalmente el ratón salió a la superficie tosiendo y jadeando. La rana le ayudaba a salir del agua. ¡Qué valiente eres, un buceador de primera!, le dijo la rana felicitándolo. Y todos aplaudieron, una con sus pies palmeados, el otro con las antenas y el tercero con las alas. Después del tocó el turno a la rana. Pues yo hoy no comeré ni mosquitos ni moscas, dijo. Comeré con nenúfar entero, pero si para eso no hace falta ninguna valentía, yo como verduras todos los días, dijo el caracol. Decepcionado tú sí, porque eres un caracol, dijo la rana, ofendida, pero para mí que soy una rana, esto requiere de un gran valor. Está bien, dijo el ratón, tranquilizándolo. Venga, rana, demuéstranos. La rana saltó al estanque, buscó el nenúfar más grande y se lo tragó entero, no sin cierta dificultad. Tras el último bocado, el caracol lo felicitó. ¡Qué valiente esto! Ha sido realmente algo digno de ver. Todos aplaudieron, unos con sus patas, otros con las alas y el tercero con las antenas. Ahora le tocará el turno al caracol. Se le veía indeciso, pero finalmente
carraspeó y dijo, pues yo saldré de mi casa, daré toda la vuelta así alrededor y luego volveré a meterlo dentro, pero esto no tiene nada que ver con la valentía, dijo el gorrión decepcionado. Yo rompí el cascarón el día que nací y desde entonces no he vuelto. El cascarón se volvió a meter en la concha con gesto compungido. Está bien, dijo el ratón comprensivo. Un huevo no tiene nada que ver con la concha de un caracol. Venga, caracol, adelante. El caracol asomó la cabeza, salió completamente de la concha. Empezó a deslizarse alrededor de ella y al llegar a la entrada volvió a entrar lentamente hasta recuperar más o menos la posición inicial, pues había quedado un poco ladeado por el esfuerzo. ¡Qué valiente! Jamás había visto nada parecido, dijo el gorrión, asombrado. Todos aplaudieron, unos con sus alas, otros con sus dedos palmeados y el tercero con sus patas. Todos se quedaron mirando atentamente al gorrión, ya que era su turno. Ya se sabe que los gorriones son atrevidos y valientes, y todos sentían curiosidad por saber qué haría el gorrión. Bueno, pues yo ahora no haré nada. Se quedaron todos en la orilla del Hágale tranquila, no hay ningún problema. En la orilla del estanque se encontraron el ratón, el caracol, la rana, todos allí. Sí, sí, pero ¿qué hacemos? Preguntó el oso. Vamos a hacer una competencia. A ver quién. Ahora, amiguitos, los voy a invitar a ver la sección Manos a la Obra, que es a cargo de Nicole. Nicole, adelante. Hola, amiguitos de Manos a la Obra. Hoy les voy a enseñar a hacer un arco iris y los materiales que necesitamos son una hoja en la cual dibujaremos dos nubes y unas hojas de lo y las partimos así en tiritas. Después recortamos las nubes. Así nos quedaría nuestra nube. Ahora recortaremos la otra. Después de que untamos el colbón, vamos a coger el algodón y lo vamos a pegar. Vamos a partir nuestro algodón. Y así nos quedaría nuestra nube. Después haremos lo mismo, pero con la otra. Thank you.
Ahora vamos a continuar pegando las tiritas de colores. Juntamos colbón de una punta y de la otra. Y lo pegamos abajo de la nube. Así terminamos nuestro arco iris. Chao, amiguitos de Manos a la Obra. Nos vemos en una nueva oportunidad. Nicole, muchas gracias por esa bonita presentación. Y ahora vamos a ver la sección de música. Hola, hola, amiguitos de Exprésate. En esta sección de música les voy a hablar sobre una banda de rock que la está rompiendo toda. La banda es Måneskin, o Måneskin, una banda italiana formada en Roma en el año 2016, quien Damiano es su vocalista, Vic está en el bajo, Thomas está en la batería y Ernest en la guitarra eléctrica. El nombre Måneskin o Måneskin es danés, que significa luz de la luna. El nombre fue elegido por Vic. Lo eligieron un día que estaban en una competencia que literalmente solamente necesitaban un nombre. Y ella empezó a decir palabras en danés y simplemente dijeron, no, esta va a ser porque nos gusta. Ni siquiera tiene nada que ver con su estilo de música. Bueno, en el año 2019 debutaron en el Factor X de Italia, en la sección número 7. Después de eso sacaron su primer demo llamado Chosen, donde está una de las canciones más icónicas, que fue Begging. Después de ello, empezaron a sacar el demo de Teatro Volumen 1, que está Coraline y Torna a Casa. Ya después de esto, sus canciones han sido un completo éxito. Me gusta la banda porque siento que interpreta mucha realidad de lo que vimos la generación Z, pero con ritmos de los 90. Y son baladas o a veces simplemente alternativas. Mi canción favorita es Torna a Casa. Torna a Casa en español significa volver a casa. Me gusta porque interpreta la necesidad humana de sentir amor de alguien más o simplemente querer soltar todo lo que nos conlleva la depresión. También me gusta mucho Coraline o Coraline, porque es sobre una chica que quiere liberarse de todas las adversidades del mundo y que simplemente quiere sacar su espada de plata o de argento y luchar contra todos los males que se le vienen encima. Bueno, amiguitos, esto fue todo por la sección de música. Les recomiendo mucho la banda Måneskin y sus canciones o sus playlists están en todas las plataformas digitales. ¡Chao! Amiguitos, ahora los invito a ver la sección de Matemáticas en Acción. Presten mucha atención.
amiguitos. Bienvenidos a otro segmento más de su programa favorito, Exprésate. El día de hoy vamos a hacer un espectacular jueguito que les había quedado debiendo en la clase pasada. Vamos a hacer un repaso de las tablas de multiplicar. Para eso vamos a utilizar dos dados que tú los puedes fabricar en tu casa o dos dados con los que juegas parqués. Vas a requerir una hojita cuadriculada, que puede ser un cuaderno que tenga una hojita cuadriculada, dos colores de tu preferencia. Con esta actividad también puedes repasar en casa lo que es área y perímetro, siempre con el apoyo de tus papás o tus hermanitos. Ahora, lo que debes de hacer es lanzar los dados como tú quieras. Si quieres, puedes desear que caigan números muy buenos para ti. ¡Ay, me cayeron par! Dos y dos. Tú debes de, en tu hojita, rayar horizontalmente dos cuadritos y verticalmente otros dos. Te darás cuenta que dos por dos te da cuatro. Ahora te invito a que observes cómo los niños de este grado, cuarto 01, Institución Educativa San José de Citará, juegan y se divierten con las tablas de multiplicar. Amiguito, va a tirar un escudo y va a ver cuánto me cae. Me cayó el 6-3, lo voy a representar en mi hoja. Lo voy a representar con tres rayitas hacia abajo y seis hacia adelante. Y cierro mi cuadrito. Y dividiendo la tabla de 6x3. Y viendo la tabla de 6x3 me da 18. Y ahora pinto mi cubito. Y así sucesivamente los invito a que hagan esta actividad en sus casas y aprendan a multiplicar. Amiguitos, esto es todo por hoy. Bye bye y recuerden que estudiar inglés es muy importante. Chao.